Gracias por continuar con nosotros aquí en Sin Censura Televisión. Está usted en la agenda y como le había adelantado al principio de la emisión, hoy tenemos el honor de tener como invitado en esta conversación a una de las mentes, diría yo, más lúcidas en estos tiempos en nuestra región latinoamericana, un hombre que tiene un conocimiento muy profundo sobre los acontecimientos sociales, políticos, culturales y comunicativos también de nuestro continente, el doctor Fernando Buenabad. Él es director del Instituto de Cultura y Comunicación de la Universidad Nacional de Lanús, allá en Argentina, y se enlaza con nosotros para esta conversación. Muy buenas tardes, doctor Buenabad. Muy buenas tardes, un saludo grande, siempre agradecido por la hospitalidad y por la confianza y gracias por la oportunidad de saludar a toda la audiencia. Doctor, usted ha señalado en sus diferentes plataformas, en sus reflexiones a través de los medios de comunicación, que América Latina tiene un problema entre las muchas problemáticas que vive nuestra región, un problema significativo con los medios de comunicación, conglomerados que en muchos casos se constituyen en un poder de facto en nuestra región y que incluso pueden poner en riesgo la gobernabilidad e incluso la permanencia de gobiernos legítimamente constituidos y democráticamente constituidos, doctor. Bueno, en realidad esto es una categoría que esta, la de la comunicación, la de los medios en particular, una categoría que requiere hacer una gran distinción, por lo menos en dos grandes aspectos. Uno que es la problemática que presenta y que representa para América Latina, y yo diría que para el mundo entero, lo que la propia UNESCO define como proceso acelerado de concentración monopólica. Y esto ha tenido en los años recientes un sinnúmero de expresiones muy concretas. Tan es así de concreto y también de complejo el tema que hoy por hoy es difícil seguirles el paso en términos de cómo se comporta la propia estructura monopólica de medios de comunicación, porque se compran unos a otros casi todos los días. Y entonces lo que antes se llamaba de una forma, ahora pasa a ser subsidiaria de otra, que es la nueva matriz. Es el caso de Disney, ¿no? Que ahora claro, se adueñó también de canales y redes y espacios comunicacionales de lo que ellos entienden por deporte, o la mercancía que venden a través de los medios como deporte, ¿no? Y por otro lado, la otra gran rama del problema comunicacional está principalmente en los medios alternativos comunitarios, medios de los estados, medios que tienen no una dependencia monopólica, pero sí, por cierto, una dependencia temática, incluso jurídico-política, que camina por otro lado y que también tiene unas grandes, importantes problemáticas. Ojalá que al menos una mención pueda hacer al respecto. Pero el problema principal, el problema que diagnosticó la ONU y que diagnosticó la UNESCO, en un documento crucial que se publicó en el año ya 1980. Desde entonces se formó a nivel oficial dentro de la ONU y dentro de la UNESCO, se formó una comisión internacional para estudiar los problemas de la comunicación. Y lo que ahí dice, concretamente lo que ahí dice como principal problema mundial, es que la concentración monopólica de los medios está convirtiéndose en una amenaza contra las democracias. Y ahí está quizá el talón de Aquiles de este problema, porque en las democracias jóvenes, entre comillas, que estamos viendo surgir en América Latina, las democracias que están, pues Argentina celebra ahora 40 años de democracia, haber vuelto a la democracia después de tragos amargos con lo que se conoce como la Operación Cóndor, ¿no? Uh-huh. Chile también, que viene apenas recomponiéndose, tiene todavía rezagos muy, muy graves, muy preocupantes en materia de monopolios mediáticos. La sociedad interamericana de prensa en su totalidad es una expresión de una alianza de monopolios que sigue siendo de las suyas en toda la región, ahora cabalgando sobre uno de los problemas también cruciales para la región, que es el problema de las fake news. Y
de qué manera ha pasado a ser una vanguardia en la formación y conformación de la política regional este conjunto de monopolios, que ahora parece que la agenda principal se genera primero en las mesas de redacción de los medios monopólicos antes que en los partidos políticos. Incluso algunos de los partidos políticos referentes históricamente en América Latina hoy no son más que extensiones de las operaciones que se planifican desde los medios de comunicación. Un caso paradigmático, para no hablar del de Televisa de México, pero por ejemplo el del Grupo Clarín de Argentina. Desde cuyas entrañas se pergeña casi la totalidad de las operaciones golpistas que hoy se ven, especialmente la operación golpista llamada inflación, que es un arma de guerra económica hoy por hoy en todo el continente, y si me apura un poquito diría que en todo el mundo. De modo que la complejidad de esto que llamamos medios de comunicación efectivamente rebasa el problema de la televisión, de la radio, del cine, alcanza a los problemas de las redes sociales hoy por hoy, alcanza a la comunicación satelital y alcanza a la comunicación también submarina, que por cierto, todos los cables que están tendidos a nivel submarino son en su totalidad empresas privadas que hacen su trabajo, incluyendo lo que ya ha sido denunciado en la propia ONU y UNESCO, que es la recolección ilegal de datos para lo que hoy se conoce como el Big Data, que es, ni duda cabe, otro de los nuevos problemas en el escenario comunicacional del mundo, porque para lo que ha servido es para un sistema de espionaje de nuevo género, ante el cual estamos parados con una incapacidad jurídico-política de intervenir y virtualmente sin defensa, ¿no? Ese panorama complejo, concluye esta primera idea, tiene frente a sí, repito, un archipiélago inmenso de voluntades comunicacionales alternativas, independientes, democráticas, algunas incluso progresistas, que siendo un archipiélago realmente inmenso hoy por hoy, porque hay páginas web, cuentas de Twitter, TikToks, etcétera, con una voz distinta, la voz de las diversidades, como lo pedía el documento de la UNESCO, ¿no? Un solo mundo, voces múltiples, se llama ese informe. Y así como se pretendió, así creció ese archipiélago de manera enorme, extensa, pero es un archipiélago inconexo. No logramos que todas esas voluntades comunicacionales se unan, se unifiquen, nos organicen con una agenda de trabajo comunicacional propio, emancipatorio y por cierto, dignificador de la propia comunicación. Usted hacía referencia al caso argentino, donde pues el Grupo Clarín, uno de los consorcios comunicacionales más importantes, no solo de Argentina, sino de toda América Latina, pues prácticamente se ha convertido en una especie de poder alterno que disputa la narrativa al gobierno constitucional en aquella región. Pero en América Latina conocemos ya muchos otros casos, doctor, donde los medios de comunicación han jugado un papel abiertamente contrario, adverso a los gobiernos. Pensemos en el caso brasileño, por ejemplo, en la caída de Dilma Rousseff y la intervención que tuvo en esta, pues el conglomerado del Grupo Globo, por ejemplo, o en el caso peruano, el más reciente de esta historia latinoamericana, donde el Grupo Comercio, encabezado por este legendario cabezal limeño, pues prácticamente pidió la cabeza del hoy depuesto presidente Pedro Castillo. Y en el caso mexicano, pues tenemos prácticamente 5 años desde que tomó posesión López Obrador, viendo la acción de un conglomerado de medios que buscan pues prácticamente sobreponerse al gobierno constitucional. La idea que en los 80 era una amenaza, hoy parece ser una realidad. Pues, y no solamente eso, sino que la cosa empeoró, ¿no? Y usted, en el informe McBride, que es el que hemos estado aludiendo, publicado por la UNESCO y por la ONU, ahí decían, ya se escandalizaban los miembros de la Comisión de Estudios sobre los Problemas de la Comunicación, donde estuvo Gabriel García Márquez, Marshall McLuhan y otra larga lista de teóricos e intelectuales muy destacados de todo el mundo. Ya ellos ahí advertían que se veía que el desarrollo monopólico iba a producir un efecto que además se convertiría en una condición de tipo cultural,
ideológico-cultural, en la que los pueblos serían convencidos, además, de que el sometimiento de su conciencia, de su información, de sus conductas, en realidad había que agradecerlo, que esta andanada de mensajes y de lógica y de ideología consumista e individualista que en los medios se maneja al unísono, como una bandera única, que eso además de agradecerlo, tendríamos que nosotros aprender a valorarlo como que ellos siempre han tenido la razón de manejar así los medios de comunicación, incluso aceptando implícita, tácita y resignadamente que pues así es la cosa, son ellos los dueños y no hay nada que hacer. Y luego además que debemos aprender a considerar eso como una gran herencia, como un tesoro que tenemos que heredarle a nuestros hijos, ¿no? Para que aprendan también a seguir siendo sumisos, obedientes y dóciles. Esto que parecería una exageración, después podríamos aterrizarlo en un montón de ejemplos que son los de hecho los constructos culturales con los que hoy lidiamos a fondo con por los estragos y por la severidad que implica. Esto se convirtió en ya no solo un proyecto de alianza monopólica en los distintos países con el mapa que usted muy bien ha hecho, sino además porque se volvió un paquete ideológico que circula en por todas partes de manera absolutamente impúdica e impune. Valga decir, porque es comedilla ahora en el sur del continente, las negociaciones que están haciéndose entre algunos equipos de fútbol, por ejemplo, que compran y venden jugadores tratados fundamentalmente como esclavos. Es una especie como de relación de incluso hoy jeques árabes, tal cual se volvieron los grandes compradores y vendedores de jugadores y de equipos, y esto pasó a ser una especie de parte de un paisaje en el cual con toda naturalidad se acepta y se dice que por tanto dinero se compra una persona que además es sometida a un montón de condiciones, requisitos técnicamente de esclavitud, aunque esto parezca que es un glamour y aunque esto parezca que es una especie de libertad que cada quien puede ejercer de elegir a su propio amo, señor o esclavizado. Esto a muchas personas les resulta como escandaloso, como demasiado conspirativo, pero cuando uno analiza que no solo en el campo de esa actividad como la llamada deportiva, que yo me niego todavía a aceptarla como deporte, pero bueno, que así se le llama, hay otro conjunto enorme de ejercicios en los cuales esta misma lógica pesa y decide y determina cientos de miles de conductas en todo el continente. Esto incluye gerentes, subgerentes, empleados, esto incluye, en fin, trabajadores de diversas índoles que están sometidos a esta misma lógica del intercambio, de la venta o del préstamo sobre la base de la decisión, no de ellos, no de un sistema, digamos, democrático de decisiones laborales donde debería haber otro tipo de prestaciones, sino a partir del antojo de unos dirigentes. Esta mecánica que se volvió, repito, cultural en la comunicación y que está avalada y acompañada por las estructuras mediáticas, después tiene otros ribetes en los que yo creo que hay que poner particular atención, sobre todo entendiendo el escenario político de América Latina hoy. Por ejemplo, la marca Netflix, que produce en plataformas ahora un conjunto de series televisivas e incluso películas, tiene, por ejemplo, un eje difícil y duro que se está hoy discutiendo en algunos espacios de investigación por el contenido de antipolítica que maneja su discurso. En esa serie es sistemático el poner en duda, en poner en desconfianza, en poner en términos de inutilidad incluso a todo valor que signifique la confianza en los otros, la confianza en la organización social, la confianza en los estados, en los gobiernos, en las autoridades, en la casi totalidad de las series, por lo menos las que tenemos nosotros hasta ahora estudiadas, resulta que siempre el resultado es que todo se resuelve desde el punto de vista individual. Si uno tiene más o menos un poquito de suerte y más o menos un poco de dinero, puede que llegue a zafar de los problemas que se le, incluso los cotidianos. Y si esa es la moraleja en una serie y en otra y en otra y en otra, el resultado que uno puede ver en términos de la construcción de lo que llamamos el sentido común representa un problema muy serio para la educación pública del continente, porque mientras estamos requiriendo en términos de realidad concreta, social e histórica
países como los nuestros, que la inmensa mayoría son hijos y obra de una revolución de independencias, ¿no? Que han avanzado en los siglos recientes en la búsqueda de sus propias identidades, de sus propias formas de organización, de su, digamos, soberanía, pues frente a esos valores, estos otros que se transitan y se discursan a través de estos aparatos de comunicación, como el caso de Netflix, que no es el único, entonces el resultado es que hay una contraposición severa entre el contenido de un proyecto de organización social colectiva, participativa y democrática, y la forma de solucionar la vida como la presentan ellos en cada uno de los paquetes semióticos que ellos diseñan, en manos también de sus propios laboratorios de diseño de sentido común, que los tienen, que los pagan, que los financian con no poco dinero para que justamente después cristalice en estos modelos comunicacionales. Y entonces la otra pregunta es, ¿la ciudadanía cómo se defiende de esto? Porque estoy obligado a la pregunta, en tanto que yo trabajo en un instituto de investigación en comunicación y cultura, la pregunta es, entonces, ¿cómo nos defendemos? Una de las respuestas, que ha sido también importante en la región a propósito de estas disputas, ha sido el desarrollo de leyes de medios, ¿no? Tenemos ahora en América Latina al menos 5 o 6 proyectos muy interesantes a propósito de la participación de los aparatos jurídicos, de las propias constituciones políticas de los países, para normar, no para prohibir, no para limitar la libertad de la expresión, sino para ponerla al servicio de la expresión del conjunto, de la mayoría, de las diversidades y de la participación igualitaria, no solamente para tener igualdad de oportunidades, sino para tener igualdad de condiciones en la comunicación. Entonces, estas leyes, todas ellas perseguidas, todas ellas arrinconadas, todas ellas encarpetadas, dicen en Argentina, cajoneadas, ¿no? Guardadas en el cajón, todas estas leyes son experiencias muy valiosas que no han podido florecer como un brazo jurídico político importante para que tengamos eso, igualdad de oportunidades e igualdad de condiciones. Pero, y por último, tendríamos otro de los grandes problemas de la comunicación en este continente, que es la dependencia tecnológica. Me parece que esta es una reflexión que tiene que agudizarse, ojalá algún día haya oportunidad y tiempo, pero nosotros no fabricamos un solo tornillo de las herramientas con que nos comunicamos en todo el continente. Nosotros gastamos en materia de tecnología para la comunicación fortunas. Yo no sé cómo podíamos rellenar con ceros todas estas habitaciones para saber la suma anual de gasto en tecnología para la comunicación, que además es una tecnología que nace obsoleta, porque la obsolescencia está planificada para que dentro de 3 meses ande usted a buscar el cablecito que se le perdió, a ver si alguien lo tiene y alguien lo vende, porque lo que ya está en el mercado son los nuevos equipos con las nuevas prestaciones, etc. Entonces, no hay dinero que alcance, no hay proyecto de política comunicacional que pueda satisfacer a los pueblos en la medida en que estamos silenciados porque, o estamos limitados, mejor dicho, porque la dependencia económica y la dependencia tecnológica es brutal. Y, por cierto, no tenemos proyectos latinoamericanos en los cuales se haya podido, por ejemplo, fundar una institución latinoamericana para el desarrollo de tecnología de la comunicación que sea soberana, que sea autónoma. No tenemos sistemas de financiamiento latinoamericanos con un banco, por ejemplo, para la tecnología de la comunicación que nos permitiera tener acceso, por ejemplo, a un satélite hoy que nos permitiera haber construido nuestro propio internet, como se habló muchas veces en algunos encuentros, la internet de los pueblos, la internet para la democracia, la internet que no sea ni tan costosa, ni tan de espionaje, ni tan peligrosa políticamente, ¿no? Entonces, todo este paisaje, cuando uno dice los problemas de la comunicación, es una agenda compleja, es una agenda profunda. Después, cuando uno entra al campo de ver números, cuando entra a los aspectos cuantitativos del problema y se da cuenta de la inmensa cantidad de poblaciones en este continente que no tiene acceso a internet, que no tiene luz siquiera, que no conoce un teléfono celular con las mínimas prestaciones, cuando toda vez que uno trata de ver a cuántas aulas de este continente no llega un equipo básico de tecnología de la comunicación o de la información para que los estudiantes puedan en igualdad de condiciones hacer consultas, hacer trabajos, hacer comunicaciones como esta que tenemos ahora nosotros, y veríamos un escenario de gran desigualdad también comunicacional, tecnológica y especialmente semiótica o semántica o de contenido.
Hacía usted referencia.